Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome. Hello, teacher. Hi. Welcome. Hi, Romeo. Hi, teacher. Nice to see you again. Ah. Hey, Iris, hello. Hello. It's a pleasure to see you. That is your son, right? Por ahí está su hijo también en clase, ¿está bien? Por ahí está. Okay, let me see. Aquí tengo mensajes. Ok, solo déjeme contestar. ¿Qué? Voy camino en casa, ok. Ok, good. Por ahí Juan me está diciendo que va camino a casa. Okay, let's start with the class of yesterday, right? Okay, let me see. Okay, Adriana, no problem. Búsquelo bien, Adriana. Por ahí deben estar. Así me pasó a mí. Entré a la clase y no había conectado mi cámara todavía, pero ahí estamos. Ok. Hey, Mario. Welcome, Mario. Good night, teacher. Hello, good evening. It's a pleasure to see you again, Mario. Thanks, teacher. Good. Let's start with the preposition, right? Yesterday we were learning this. Esto nos quedó de tarea. So when do you use on, when do you use in, and when do you use at, right? I described this yesterday, les describí esto ayer, y ahora pues vamos a repasar. On Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. So we use the preposition on for days of the week. On Saturday, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc., etc., right? On January 23rd, so we use the on preposition with dates, con fechas, right? Okay, including, look, on Monday, right? On Monday, February 5th. And some parts of the day, on Wednesday morning, on Thursday afternoon, on Sunday evening, etc., etc., okay? Good. And give me a second here. Okay, that's it. Now, when do you use in? In May, in 2018, right? So months of the year, meses del año, right? We use in. You don't say, oh, May. No, May, no, in May, right? And we use the years, right? In 2018, in 2019, in 2022, etc., etc. In the seasons, las estaciones del año, right? In the summer, in the spring, in the winter, in the autumn. And parts of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening, right? Good. When do you use that for time? At 2:30, at 3 o'clock, at 5:25, etc., etc. And at noon, at night, and at midnight. Estos son como expresiones que siempre se va a usar at, right? Que son partes específicas del día. Okay? Now, let's complete this, right? Let's complete this. This is in an email, fatty2018 at
gmail.com. To Mari underscore is guion bajo, right? Underscore to at email.com. The subject is the new the products presentation, right? Let me maximize. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que todos podamos ver. Van a disculpar a mi esposa, le dice al león en cuerpo de peluche de mi perrito que siempre le gusta ladrar a los vecinos. Sorry. Okay. Now. Hasta ahí llega, creo, ya no puedo. Ya no puedo agrandarlo porque se sale del cuadro. Okay. Now, we're going to use in, on, and at, right? So we're going to make this exercise. Hagamos este ejercicio antes de pasar lista. Okay? So let's start with the first one. So, hello, Fatima. Are you busy in, on, or at? On. On. On Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? El producto que lanzó la compañía? There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts, just give me a second here. Okay. It starts in, on, or at? At. At. Okie dokie, at 6:30, right? Until 5:45 or a quarter to six. But I can meet you in, on, or at six. At. Okay. Very good. At six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be on, correct. On March, on March. Hello, welcome. In, yes. The most of the year we use in, right? In, right? Okay. And the last one, let me see. So, in Sunday, on Sunday, or at Sunday? On Sunday. On, very good. On. That's okay. Now, listen, please. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be va a ser la nueva presentación, right? In March, on Sunday. And I can't that day. That's it. Now, we're going to pass the attendance. Vamos a pasar la asistencia. Welcome, Carmen. Welcome, Edwin. It's a pleasure. It's a pleasure. Ahí estamos con las pilas puestas. With the batteries on. Okay. So the attendance, let me see. Today, I will have the meeting with Rodrigo. Rodrigo, are you there? Yes, but okay. Can I change it? Yes, for next week. Monday. To Monday. Monday, no problem. Yes, that's it. Thank you.
Anytime. Romeo, can you do today? ¿Puede ahora, Romeo? 10 minutitos después de la clase. Sí, teacher. Ok. Por ahí anda la princesa planchando la ropa. Y ahí está recibiendo clases también. Ah, también. Excelente. Excelentoso. Muy bien. Thank you, Romeo. Ok, let me see, Romeo, for tonight. And Rodrigo for Monday, right? Ok, that's it. Now, Alejandra. Present, teacher. Welcome, Alejandra. La extrañamos ayer. Espero que todo le haya salido bien. Adriana. Present. Ok, ya llamo los audífonos. Qué bueno. No, buscándolo, ando, teacher, ¿todavía? Por todos lados. No lo bueno, hay. Por ahí. Si tiene perrito, no se pregunte dónde está, ya debajo de la cama lo van a meter. Ay, no. Ok, Brandon. Present, teacher. Ok, good. Chamba. Present, teacher. Ok, welcome, Chamba. Carmen. Present, teacher. Edwin. Present, present, teacher. Iris. Present, teacher. Jenis. Jenis. Dimas. Present, teacher. Okay. Jose Mario. Juan. Juan me dijo que iba a venir de camino, ¿verdad? Ok, Mario. Present, teacher. Ok, Marlene. Milton. Milton. Present, present. Good. Rodrigo. Present. Romeo. Present. Sara. Present. Esmeralda. Marcela. Ok. Present. Marcela, ok. Sí, present. Ok. Nice. I like the combination. Sí, present. Thank you, Marcela. Ok. Let me see. Jenis. Present, teacher. Ok, welcome. José Mario. Juan. Ah, no, Juan, ya dijimos que viene en camino. Ok. Marlene. Esmeralda. Ah, Marlene. ¿Está por ahí, Marlene? No, ok, good. Esmeralda. Todavía no ha venido nuestra locutora, ¿verdad? Le digo así porque la voz es como que trabaja en la radio, siento yo, Esmeralda. Ok, let's start. Let me see, I have some messages. Jenis, and Dimas. Nice. Thank you. I got it, right? Now, I will read again, and I will ask some students to help me reading, right? Okay? We're going to read it two times to check the pronunciation. So we're going to practice pronunciation. Now, listen, please. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. So let me see, please. Alejandra, can you start reading for me, please? And we're going to check the pronunciation, please. Desde hello? Yes. Okay. Hello, Fatima. Are you busy? Busy. Are you busy on Monday afternoon?
Do you know about the new product? The new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. Okay, this is like exclamation. It sounds very interesting, you know? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. Yes, Alejandra, imagine your boss tells you, you're going to have a raise, le vamos a dar un aumento de sueldo, right? And then you say, ooh, it sounds very interesting. Okay? Okay. ¿Continúo? ¿O lo yes, there is a presentation. About it. And it sounds very interesting. Okay. There's a presentation about it. And it sounds very interesting. Okay. Hoy sí, la noto un poquitito interesada, Alejandra. Okay. Good. Adriana, please, can you help me? Read the second part, Adriana. Second part. Hola. It says, it starts. ¿Hasta dónde? Hasta el final. It starts. Hasta el final. Sí, todo esto, mire, Adriana. De aquí en adelante. Hasta el final. Ahí está. Con todo afuera, Adriana. Vamos a ver. Bye. Ay, no, dicho, espérense, que ver. Acomódese, tranquilito. José Mario, welcome. Tengo duda. Con las horas tengo duda. Ok, 6:30, 6:30, 5:45. Ah, entonces normal se dice. 6 o'clock, yeah. Or you can say, for example, you can say 6:30, or you can say 6:30, or you can say 5:45, or 6:45. Ahí como usted quiera decirlo. Aquí sí solo una forma, 6 o'clock. 6 o'clock, solo una forma, ¿ok? Ladies and gentlemen, Adriana. It starts at 6:30. I work until. Yes. 5:45. But I can meet you at 6 o'clock on the corner. Oh, first. Es así, no sé cómo se dice. Avenue en Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. On Sunday, and I can't that day. Okie dokie. Now, Brandon, please help me with the first part again, right? First part until it starts. Aquí está la exclamation mark. Va a llegar. Hello. Hello, Fatima, yes. Start. Okay. Hello, Fatima. Are you busy? Busy? On Monday afternoon. It's a question. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday listen, afternoon? Brandon, is raising intonation. It's high intonation. It's, are you busy on Monday afternoon? Okay, teacher. Are you busy on Monday afternoon? Do you cannot about the new product that the company Listen, do you know about the new product that the company launches? Launches? Like a question again. Launches? Launches? Okay. There is a presentation about in and about it. Listen, about it. About it. Together, right? Link. About it. Okay, good. It sounds very interesting. Very. Thank you very much.
Now, Chamba, please, would you like to read the second part, Chamba? It starts at 6:30. 6:30. 6:30. No. I work 30, until 30. 30. 30? Oh, yeah. 6:30. Oh, not complicated. No, but it's 6:30. 6:30. Half past six. No, half. The L is mute, Chamba. La L es muda. Oh. So it's half. O sea, half? Se escribe H-A-L-F. Half. Yeah. Pero se pronuncia sin la L. Half. Okay. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue. Avenue and Main Street. Continue? Yeah, continue. Okay. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can that day. I can't. Like I can't. Yeah, that's it, right? Because it's negative. So when it's negative, you remark the can't. Like this, right? Can't. In the other case, if it is affirmative, you say, I can't go. But this is negative. It says, I can't go. You see? What okay. Is, right? Cuando la oración con can't es afirmativa, le damos la entonación al verbo. Es afirmativa, es al verbo. Entonces, I can go. Lo voy a exagerar bastante, Chamba, para que vea. I can go. Right? Y cuando es negativa, se hace la entonación en el auxiliar. Entonces, I can go. I can go. Okay? Muy bien. And the last two students, right? Vamos a pedirle a dos estudiantes más para terminar con este ejercicio. Please, Carmen. Hello, Fatima, until it's very... thank you, Chamba. Thank you very much. Hasta aquí va a llegar. Perdón. Ahí estamos. This is Carmen. Please read, Carmen. Okay. Hello, Fatima. Are you busy? Busy. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it. About it. And it sounds very interesting. It sounds. Very good. Don't forget this, right? Sounds. Thank you, Carmen. Now, Edwin, please. Okay. It starts. Teacher. Edwin, read, please. It starts 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 o'clock on the corner. How do you pronounce, teacher? First Avenue. Of First Avenue and Main Street. What do you street? What do you think? It's a question. Listen, Edwin. What do you think? What do you think? No. Think. Thank you. Think. Sí. Zorro. Think. Frito. What do you think? What do you think?
No, no, wait, wait, wait. Sa, sa. Como sa, sa, sapo, sa, sa, sapo. Think. What do you think? Ok, wait. Vamos a hacer el sonido. El sonido es sacando la lengua, un poquitito, no es de sacarlo. No me va a sacar la lengua a todos los compañeros, no que un poquitito, Edwin. Y deja salir el aire entre medio de los dientes y la lengua. Vamos a acercarnos a la cámara. Think. 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 ¿Ok? Think. Si, si no saca la lengua, entonces va a ir así, mire. Think. Think. Tiene que ser. Th, th. Como zorro, zorro. Soy de España. Zorro, zorro. Thank you, thank you. Think, think, think. Ok, intentemos la última vez. Ok. What do you think? What do you think? Ok, ahí vamos llegando. Continue, continue. There another presentation. There's another presentation. But it will be in March on Sunday. And I can't That day. Okay, thank you very much, Edwin. Thank you very much. That is enough, right? Por ahí vamos a ver si ponemos a los demás compañeros en otro ejercicio. Okay, let me see. Solo déjenme borrar acá. Y ya. Okay, good. Let me see. Ah, Juan. Yes, thank you, Juan. Ya solo nos falta Marlene, Esmeralda. Okay, continue. Yes, I understand, Juan. I understand the traffic. Oof. It's Friday, you know, it's Friday. So that's it's complicated, right? Okay, good. So this is for the practice. So today we're going to make practice only, right? Este día solo vamos a prácticamente solo practicar, ¿verdad? Practicar y practicar, ¿ok? Good. Quisiera focalizar esta clase en la pronunciación, ¿sí? Entonces vamos a estar tratando de practicar la pronunciación en todos los ejercicios, ¿verdad? Y pues cualquier duda, pues aquí estoy, a la orden. Sir, just sir. Aquí estamos, ¿verdad? Ok, now. Vamos a la presentación de esta noche. Permítame. Aquí están. Ups, ya casi me salía de la reunión. Perdón. Si me llega a pasar ese oso, ahí me esperan. Ok, vamos a ver. Compartir. Ahí estamos, compartir. Yes. Okay, ladies and gentlemen, welcome to English for Word program. Basic Module 1. Inglés Corporativo say welcome to you. Today is Friday. Thank God it's Friday. Tomorrow is Saturday. Ooh, ooh, Saturday, right? And today is September 9th. And the name of the practice today is vocabulary practice. So focus on vocabulary and in pronunciation, right? And this is unit 3. It's just a review, right? And let me see. This is the concept of information question, right? What is an information question? An information question is a question that has not, it's about some information, sorry, that is not being previously mentioned. It's sobre algo que no se ha dicho, ¿no? De quién, de cómo, no se ha mencionado, ¿verdad? Unlike yes, no questions, WH information questions always contain a supposition. Siempre hay una suposición, de ahí nos basamos, ¿verdad? De dónde, quién, a qué hora, etcétera, etcétera. They always begin with a WH word. Dijimos que siempre comienzan con una palabra que se llama
WH word. ¿Por qué se llama WH word? De todas llevan WH, miren. Hasta esta de how. Porque lo lleva al revés, ¿verdad? Ok, esto ya lo vimos varias veces. Solo para recordarles que what es for things, cosas abstractas y concretas. Who is for people, para personas. Where is for places. When is for tic-tac, 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 time, right? Whose is for possession. And why is for reason. Y disculpen al perrito del vecinito también. Perdón, al perrito del vecino. Okay. Why is when you say por qué, right? Por qué. Okay. No problem, Marlene. Ahorita le tomo la asistencia, Marlene. Solo que ahí nos da comisión, ¿eh? Okay, very good, Marlene. Solo me falta Esmeralda, nada más. Hello, Esmeralda. No. Okay. A estar calificando exámenes, Esmeralda. Okay. Whose is for possession and why is for reason? ¿Por qué? Right? Which is for choice? Como decir, ¿cuál de estos me gusta? ¿Con cuál de estos me quedo? Right? Etc. And whom is for people, pero como objeto, ¿verdad? ¿A quién quiere decir? Y por último, how es para manera, forma, ¿verdad? How do you like it? ¿Cómo te gusta? ¿De qué manera te gusta? How many years do you have? ¿Cuántos años tenés? How long have you been in this class? ¿Cuánto has estado en esta clase? ¿No? Entonces, formas y maneras. Teacher. Yes? Will you give an example to whom? Whom? Oh, of course. Of course. Let me see. Thank you. Solo que me va a tener que salir de aquí, permítame. Ok, vamos a abrir un Word. Ahí estamos. Dejar de compartir. Y volver a compartir. Ok, esto ya lo habíamos visto, solo que no habíamos usado whom, sino que who. Ya lo vamos a ver. Aquí está, sí. Vamos a hacerlo con who al principio, ¿verdad? Who does your brother like to work with? ¿Con quién le gusta a tu hermano trabajar? ¿Sí? ¿Con quién? Entonces, aquí el who, ¿sí? Es un objeto. Suena feo, ¿no? Pero sí es un objeto. ¿De qué es objeto? De el gustar o no gustar de tu hermano, ¿no? A tu hermano le gusta trabajar con él. Vamos a ver si. Ponemos aquí, object. No, quizás arriba lo vamos a poner, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Permítanme. Acá arriba lo vamos a poner. Este es el object. ¿Por qué es el objeto? Dijimos que es el objeto porque hay alguien aquí más, tu hermano. A tu hermano le gusta trabajar con él. ¿Y quién es ese él? Pues eso es lo que queremos averiguar con la pregunta, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Sí? Ok. En Inglaterra, chamba. Por cierto, otra vez mi pésame, ¿verdad? Para los ingleses, por su pérdida. Por la reina. Ok. Oh, excuse me. Vaya. En Inglaterra y en inglés antiguo, siempre se usa whom para objeto. ¿Sí? Cuando es objeto. Pero modernamente solo se usa whom, que es el mismo whom, pero es más moderno, digamos. En la gramática moderna, ¿sí? Entonces, en la gramática estricta, en la gramática clásica, en la gramática de los ingleses, whom se dice, ¿sí? Whom. Y este whom es el objeto de la acción de your brother. Este tu hermano, que mencionamos acá, es el sujeto. ¿Sí? Subject.
tu hermano sea el sujeto, ¿verdad? Y obviamente like, vamos a separarlo un poquito aquí para que lo entiendan mejor. Este es el verbo, ¿sí? The verb. Entonces nosotros lo que hacemos para averiguar cuál es el objeto, nos preguntamos a quién le gusta. ¿O quién es el que le gusta, verdad, trabajar? En este caso, con quién le gusta trabajar. Entonces, en este caso es el whom, esa persona que no sabemos. Digamos que es Pedro. Vamos a poner aquí. A tu hermano le gusta trabajar con Pedro. ¿Sí? Pedro es la persona con la cual trabaja, le gusta trabajar a tu hermano. ¿Sí? Él es el objeto. Esta es la respuesta. ¿Sí? Entonces podemos usar ya sea whom o who. Los dos están correctos. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero cambiar esta oración en donde el who sea un sujeto, no puedo usar whom, porque whom es solo objeto. Si yo digo who likes to work with Pedro, ¿a quién le gusta trabajar con Pedro? ¿Sí? Entonces aquí ya desaparece el objeto. Bueno, ahí está, perdón, solo cambia. Vamos a ver si me entienden acá. Disculpen tanto trasteo que hago aquí, ¿verdad? Pero para que me entiendan. Aquí está el verbo. Verb. Ok. Y el objeto en este caso sería Pedro. Precedido de una preposición, pero siempre sigue siendo Pedro el objeto, ¿sí? Ok, entonces en este caso, el sujeto, nosotros no sabemos quién es, ¿verdad? La respuesta sería mi hermano, my brother, ¿verdad? A mi hermano le gusta trabajar con Pedro. Pero cuando hago la pregunta, no sé quién es ese who. Y ese who es el sujeto. Que se recuerdan que yo les dije que era la única excepción en la cual las preguntas de información no llevaban cuatro partes, sino que solo dos. El sujeto, que el cual sería who, y el verbo nada más, ¿sí? ¿Ok? Entonces, repito, el whom que menciono yo ahí es el mismo who, es el mismo, ¿sí? Solo que se usa como objeto, no como sujeto, como objeto, ¿sí? Chama, ¿contestamos su pregunta? Yes, teacher, thank you. ¿Sí, sí lo entendió? Yes. Esto es un poquito complicado, ¿verdad? Entender cuál es el sujeto, el objeto. Ya, pero... But in the practice, you will use who, right? Who, who, it's more usable. So it's more common. Okay. So whom, it's okay. Whom is not very, this is not very common, but you know, people, especially intellectual people, like to use some special word. Palabra rebuscada le gusta. Igual que en español, ¿no? O sea, hay gente que habla un poco más refinada, ¿no? La situación didáctica de los problemas sociales en El Salvador se refieren, hay un montón de palabras que uno, okay. Pues lo mismo sucede en inglés, hay gente que le gusta usar más el whom por ser más intelectual, ¿no? Pero es más común el who, ¿sí? Ok, pero sí entienden que a veces es sujeto y a veces es objeto. Cuando es sujeto no se usa el auxiliar y cuando es objeto sí se usa el auxiliar, ¿ok? Eso es lo que nos interesa. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Ok. Whom. Ahí estaba el whom. Ahí estamos. Ok, good. Let's continue, right? Now, here we have some example information question, right? Voy a explicar las preguntas de información tanto con el verbo to be como con el auxiliar do and does, en presente simple.
Pero por favorcito, les suplico, no me vayan a mezclar los dos. El verbo to be es aparte. ¿Sí? Y el simple present con do y does también es aparte. No se mezcla. Así que lo voy a explicar, pero son dos temas aparte. ¿Sí? No se les voy a olvidar eso. Ok, here we have the example of information question with be. The WH word, the verb to be, are in this case, right? And the subject they. And then this is the content, right? Where are they from, right? Other example of an information question would be, is what is your name, lady? What is the WH word? Is the verb to be. Your name is the subject and lady is the content, right? Then we have the information question with the simple present, you know? That is the other topic. In this case, we have the structure. WH word, do or does, that is the auxiliary, the subject, the verb, and the complement. Look at the example, right? What does he do on vacation? What is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject, and do, like a verb in this case, is the verb, right? And on vacation is the complement. Notice that it has four parts. One, two, three, four. One, two, three, four. Okay, I remember Lionel Messi when he says like, one, two, three, four, okay? Una vez que marcó cuatro goles, you know? One, two, three, four. So, one, two, three, four. WH word, auxiliary, subject, and verb, right? Other example is, when do you play football? When do you play? When do you play? Four, right? So here we have the example of with verb to be and with the simple present, right? Simple present. Que son dos temas diferentes, pero se usan en ambos temas las preguntas de información. Okay? Now, I don't know if you have any question. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí básicamente es aprenderse ahí en cada uno de los elementos para formular las preguntas, ¿ok? Good. Y aquí tenemos nuevamente la estructura, ¿verdad? Muy bien. Y con el verbo to be usamos singular nouns. Esto creo que ya lo había explicado, ¿no? Teacher is singular, last name is singular, book is singular, brother is singular, right? Entonces, cuando es singular, usamos is. ¿Sí? Is. Estamos hablando de nombres, no de pronombres. No se le olvide, como los pronombres de Dr. Roy. Nombres. Students is plural, names is plural, pens is plural, children is plural, right? Children. ¿Qué edad tienen tus hijos? How old are your children? So, it's plural. Plural, right? Okay. Now, it's time to work. It says, use the words to write information questions. Use the correct form of verb to be. Bueno, vamos a hacer preguntas con el verbo to be. What, friends, what name's your? What are your friends' names? Okay, now we're going to work with this. Nos quedamos con Edwin, ¿no? Okay, Iris, it's your turn, Iris. Vea la estructura, please, Iris, y hágame una oración igualita aquí. ¿Sí? Okay, comencemos. Where? You're from, teacher. Okay. Recuérdense que en la estructura nos dice que después del where o el what o cualquiera que usemos va el verbo to be. Aquí usé el are porque your friends es plural. Friends name, perdón. Los nombres de mis amigos es plural. Entonces, pero aquí el teacher solo es uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a usar? Is o are. Are. Vaya, veamos el anterior, Iris. Miren,
Who is, aquí me equivoqué, your teacher? Permítanme, vamos a corregir. Who is your teacher? Si se fija, usamos el is, porque el nombre es singular. Igual aquí, mire, your last name, tu apellido. Usamos el is porque solo es un apellido, ¿no? Igual aquí, mire, is porque solo es un libro, your book. Y tu hermano, porque estamos hablando de un hermano, is your brother. En cambio que aquí, students es plural, mire. Students, plural. Entonces usamos are. Their names. Are. Hablamos de lápiz en plural, are. Hablamos de niños. ¿Sí? Are. Are. ¿Usted le gustan los niños, Iris? Yes. Sí, bueno, con tomate y limón, ¿verdad? Son bromas. Son bromas, no me preocupes, yo también tengo niños. Ok, continuo. Entonces ahora vamos al ejercicio, Iris. Entonces sería, Where is? El your, ya no. Your, ¿cómo no? Your teacher. Pero voy a explicar bien esto, porque recuérdense que el your no es un sujeto, es un adjetivo posesivo, ¿sí? Entonces, el your no me determina si vamos a usar el is, are, no, ese va aparte, ese va aparte. Uh-huh. El que nos interesa es el teacher aquí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Ok. Where is your? Teacher. Teacher. ¿Y le falta una preposición? Where is your teacher? Ahí arriba hay una preposición. ¿Cuál es, Iris? Ahí vean, aquí está todo. Hay una preposición. ¿Cuál es la preposición que falta, Iris? Friend. No. Estamos no. En la dos. Solo me voy a usar estas palabras, mire. Vaya, ¿cuál de estas no he usado? Vaya. From, ahí estamos. Okay. Quiere decir, ¿de dónde es tu teacher? Where is your teacher from? Yeah. Originalmente soy de Canadá, pero me gustó quedarme aquí en El Salvador. Se me nota el implante, ¿verdad? Rubio, yeah. Alto. Todos arcos. Ah, colocho. Sí. Yo soy de Canadá. Okay. So, then, who's next? Thank you, Iris. Janice, please. Number three, Janice. What is your new telephone number? New telephone number, right? A veces a los amigos hay que estar preguntando, porque cada rato cambian chip, ¿verdad? Okay. Now, next one. Thank you, Janice. Dimas, can you help me? Yes. Sería, how are all his sister. Como que la palabrita, quizás aquí vamos a cambiarla si quiere, ¿verdad, Dimas? Ajá. Para decir qué edad tiene tu hermana sería how old, ¿verdad? Ajá. Ahí me confundí por eso. Sí, muy bien, no me preocupe. ¿Y luego qué sigue? El verbo to be. To be. Is. Is. His sister, right? Okay. Thank you very much. Okay. Vamos a ponerle aquí, resaltarlo. Okay, good. Now, I need someone to help me read, right? Ahora necesito a alguien que me ayude a leer para practicar la pronunciación.
Lo vamos a maximizar aquí. Ahí estamos. Ok. Let me see. José Mario, please, would you like to read all the questions? Puede leerme todas las preguntas. Y vamos a practicar la pronunciación. Ok. Come on, José Mario. What are your friend names? Where is your teacher from? Three, what is your new telephone number? Number four, I don't see. Okay, permítame. Bueno, voy a tener que salir, permítame. Uy, permítame un segundo. Vamos a jalar aquí este espacio para que lo vean. ¿Por ahí? Ok. ¿Sí? Ok. How old is his sisters? ¿Sister o sisters, José Mario? Sister. Sister, only one. Ok, good. Thank you. Thank you. Good pronunciation. Thank you very much. Good. Algo les iba a decir aquí, ya me olvidó. No, creo que no, ¿verdad? Se me fue de la mente, que iba a aclarar algo ahí. Pero ya se me fue de la mente. Ok, thank you, José Mario. Now let's go to the next one. 5, 6, 7, and 8, right? In this case, let me see. Juan, please, can you help me with number 5? Juan? Okay, so Mario, can you help me with number 5? What is from what? No. What she from? City. Okay. What is? Quiero hagamos una cosa, Mario. Me voy a regresar. Okay. Y vea cómo está la estructura. What are, where is, what is. ¿Qué quiere decir? Que después del WH word, ¿qué va? Is o she? What is? Is. No. Ahora sí. She. Ah, no. From city. Perdone. Ya me equivoqué yo también. Disculpe. Discúlpeme, Mario. Si es que aquí aparece city. Ciudad, ¿verdad? Correcto. Ajá. Entonces sería what city. Ah, ok. What city. Así como how old, en el caso del anterior, aquí es what city. ¿Qué ciudad? Sí. Ahora sí, vamos okay. con toda la estructura. Is. She from. She from. Ahí sí ya le damos más sentido. Perdón, Mario, yo lo estaba confundiendo. Okay, what city is she from? What city is she from? Thank you. Now, please, Marlene. Pichero, sorry, me había hablado, ¿verdad? Sí. Hágame la 6, please. Number 6. Okay. Ya se puede. Juan, ya se puede la 6. Ya se la puede. Okay. Es la que va para Mariona, ¿verdad? La que la 6A me agarro yo. son bromas, vamos. Number 6. Ok. Sería, what are? Regáleme un segundo aquí. Quiero hacer algo para remarcar. Aquí está. Ok. Ahora sí, Juan, what? Are your occupation network? Okay, what are your occupation neighbors? Neighbors. Okay, ¿se acuerda de los posesivos, Juan?
Okay, por ejemplo, aquí va. Juan's book, el libro de Juan, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sería occupation neighbor o neighbor's occupation? Sería neighbor occupation. Ah, ok, muy bien. Ajá, ok, sí. Excelentoso. Palabra inventada por Juan en el grupo. Más bien dicho, perdón, más bien dicho el sticker, ¿verdad? What is your neighbor's occupation, ¿verdad? En plural, ¿sí? ¿Cuáles son las ocupaciones de tus, las profesiones de tus vecinos, ¿verdad? Thank you very much. Number seven. Mario le tocaría, ¿verdad? Ah, no, Mario ya me ha ido. Marlin. Number seven, Marlin. Is how old? Regálame un segundo, solo quiero remarcarlo aquí. Ok, how old? No me lo dio, no me lo dio. Regálame un segundito. Ok, ahora sí. How old? She. Vale, vamos a ver la estructura de la familia. Ah, sí, es cierto. Okay. Ya estoy con el teacher que equivoca, ¿verdad? Ya me equivoqué yo también como tres veces. Is. Ok, how old is? Sí, how old is? She. Ah, she. Sister. No sé, espérenme. Vale, es algo aquí parecido con neighbor's occupation, mire, Marlene. Neighbor's occupation. Otro ejemplo le pongo aquí. Ah, Hector's sister. Ahí está, ya sí lo entendió. Hector's sister, que son las hermanas de Héctor, ¿verdad? Hector's sí. Sisters. ¿Qué edad tienen las hermanas de Héctor? ¿Sí? ¿Sí? How old are... Ah, entonces no es his. Porque estamos hablando de Héctor o de sus hermanas. De... Bueno, de las hermanas y de Héctor. No estamos hablando de Héctor. No estamos preguntándole a... De las hermanas estamos hablando. Ajá. ¿Y ellas son plurales o singulares? Plural. Es are. Ah, ok. Very good. No, yo sé que Marlene lo hizo con intención, solo para ver si nos fijábamos. Sí. Ok. Thank you, Marlene. Ahí vamos, aquí vamos aprendiendo todos. Recuérdense que equivocarse es la idea en la clase, ¿no? Equivocarse y luego corregir y entonces ya después ya no me equivoco, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la cosa, ¿ok? Nilton, please. Where is from the new student. The new student. Where is from the new student? The new students. Ah, the new student. Ok. Vamos a ver una cosa, Milton. Para comenzar, students, estamos hablando de los estudiantes, ¿verdad? Yeah. Plural or singular? Plurals. Ok, so we're going to use is or are? Are. Are. Where are? Where are the new students? Si se fija en la número 5, what city is she from? ¿El from en qué posición va, Nilton? Al final de la pregunta. Final, va. Muy bien, entonces hagámoslo al final. Y aquí sería, ok. What are the new students? Where, sorry, are the new students from? ¿De dónde son los nuevos estudiantes? Ok. Thank you very much, Nilton. Now, Rodrigo, can you read the question, please? And let's check it out, the pronunciation, please. What city is she from? Viento. What are your neighbor occupations? Okay, neighbors. 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 Occupations.
neighbors, occupations. How old are Hector's sisters? Okay. Where are the new students from? Excelentoso. Thank you very much, Rodrigo. Now, let's go to the next one, right? Recuérdense que es pura práctica, ¿sí? Dice, complete the conversations. Use contractions when possible, right? Who's she? Ah, ya me acordé que les iba a decir lo de las contracciones, ¿sí? Aquí voy a regresar. Perdón que regrese aquí. Aquí, por ejemplo, en la 2, podemos usar contracciones, miren. Podemos decir, where's your teacher from, right? Aquí podemos decir, what's your new name? Aquí podemos contractar también, how's his sister? Sí, ¿verdad? Pero no es muy común, así que vamos a dejarlo así nada más. His sister, ¿ok? Vamos a ver acá. What city is she from? What are your neighbor's occupation? Aquí podemos contractar. ¿Qué dicen? ¿Podemos hacer esto? No, ¿verdad? No, aquí no podemos contractar. What are, ¿ok? Y aquí también vamos a contracciones, ¿les parece? Ok. Now, this is a conversation. Look. Is it, who's she? Over there? Oh, she's new. So, what, where, when, who, what is the correct word? Romeo, please. What, where, when, what is the correct pronunciation, question word? ¿Comodín, Romeo? Sí, sí, comodín. Comodín, vale. ¿Cuál quiere? ¿La llamada o la llamada o el 50-50? 50-50. Entonces, le voy a dar dos. Where and what? Vea la respuesta. Rebeca Flores. Y vea la pregunta. Her name. Entonces, ¿cuál sería? Where, what? 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 Vaya. ¿Y qué verbo vamos a usar? ¿El is o el are? What is. Is, porque solo estamos preguntando de un nombre de ella. Bueno, del nombre completo, porque ahí aparece el nombre y el apellido. La cámara aquí. Ok. So, what is. ¿Le parece si usamos contracción, Romeo? Sí, 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 sí. Bueno, se entonces, puede. No, se puede, claro. Sí, se puede. ¿Eh? Sí, se puede. Algunos dicen que la alianza va a ir a Costa Rica a ganar, pero lo dudo. Sí, no lo creo. Está difícil. Pero bueno, se han visto muertos caminando, así que tal vez. Sí se puede, teacher. Sí se puede. No lo creo. No, es que, aquí en Cuscatlán jugó sin Monterrosa y sin Mario, sin el arquero, ¿verdad? Así que tal vez allá. No lo quisimos humillar aquí. Sánchez Serén was president. No, politics no, right? Política no, por favor. Fútbol sí, va. Sí se puede. Bien, Dima, me gusta esa actitud. Aunque nos metan 3 goles en Costa Rica, pero nosotros digamos que se puede, ¿verdad? Good. What's her name? Rebeca Flores. Now, and number two. Romeo, help me, please. Sígueme ayudando, Romeo. Vamos. Vamos a hacer la número dos, number two. Aquí no sé por qué me tira esto. Permítame un segundo. No me deja escribir. Bueno, vamos a escribir en este cuadrito. Ajá, Romeo. Your new colleagues. They're 40 years old. ¿Eh?
So we're talking about age. Estamos hablando de edad. En la primera preguntamos el nombre, en la segunda de edad. ¿Cómo, cuál es el que se usa, Romeo? Vale, vamos a retroceder. Mire, aquí las siete. How old are Hector's sisters? How old are Hector's sisters? Es parecida a esta, ¿verdad, Romeo? ¿Cuál sería entonces? How old? Ya me cambié el color aquí. Bueno, how old is o how old are? Aquí ve el nombre, mire, colleague o colleagues. Singular o plural. Sería plural. Ajá, entonces vamos. Are, correct. Okidoki, solo por eso le vamos a dar un campanazo ahí a Romeo, ¿verdad? Solo que ya no puedo escribir aquí, ¿eh? Ah, aquí está. How old are. Ahí estamos. How old are your new colleagues? Mm-hmm. Okay. Then, number, next one, right? Let me see. Vamos a pedirle ayuda a Sara. Sara, can you help me, please? Yes. Where are they from? Where are they from? ¿Podemos usar contracción aquí, Sara? No. No, right? Okay. Perdón, solo preguntaba, nada más. Ok. Number three. Continue, Sara. I'm thinking. Good. ¿Qué es una, un correo electrónico, Sara? ¿Es alguien? ¿Es alguien? Es una cosa. Es una cosa, ajá. Entonces, así como nombre, que es una cosa abstracta, ¿verdad? ¿Cuál vamos a usar aquí? What is your... What, correct. What is, ¿usamos contracción? Yes. Yes. What's your email address, right? Yes. Todo loco. Or gmail.com, right? Okay, continue, Sara. Thanks. And your occupation says. What? What? Yes. Como solo es una ocupación, what are o what is? Is. Is. En contracción, what's. Me, I'm a doctor says. And number four. Where is your sister's names? ¿En no. dónde están los nombres de tus hermanas? Mm-hmm. No lo sé, Rick. Which are your sister's names? Uh-huh. But here's no option, right? Annie or Lisa? No, no es un choice. Igual what? Que la uno. What? Yes, yes, what. Porque estamos hablando de nombre, ¿verdad? ¿Y aquí es singular o plural? Are, correct. Plural, right? Muy bien. Todos nos vamos fijando cómo vamos elaborando las preguntas. Y vamos a tener que acelerar porque... Sorry. Me cayó el mouse. Excuse me. Okay. Perdón por el ruido. So, what are, right? Now, let's focus in pronunciation.
Emeralda, are you there, Emeralda? Thank you, Sara. Emeralda? No, no está Emeralda con nosotros ahora. Marcela, please. Marcela? Hola. Hi. Okay, please. I need you practice the four conversations with Alejandra. You're going to be, Marcela, you're going to be letter A. And Marcela is going to be letter B, right? Okay, come on, go. No, Marcela, you're A and Alejandra B. Okay? Okay. Okay. Good. Okay. One, two, three. Who's she? Alejandra? Okay, so Adriana. Can you help me, Adriana? So you're going to be B. Who's she? Yo soy la B. Yes, you're B. Correct. Okay. Over there. Oh, she's new. What's her name? Rebecca Flores. Yes. How old are you, new college? Colleagues? Colleagues. How do you say, teacher? Colleagues. Repeat, colleagues. Okay. Colleagues. G. Colleagues. Ah, okay. Adriana, continue. Your B. They're 40 years old. Okay. Where are they from? Santa Ana. What's your email address? Yes, address. Correct. Address. Okay. It's to loco4. Ah, sí va. English. Pero el arroba, ¿cómo se dice? At. No, no les enseñó ese vocabulario al principio, ¿no, verdad? No. Perdón no. Si no lo dice. Entonces, at. At. Y el punto, point. No, dot. D-O-T. Y ahí inventándome palabras, estoy ya. No, está bien. Point es una palabra. No, existe point. Puede decir point. Puede decir, va, tres palabras. Point. Point. Permítame que esta Siri se me activó aquí. Va, ya la apagué. Okay. Se activó la Siri. La Siri, mire, ni la estoy llamando, ya está. Ok. Está la Alexia y hay otra también, ha salido otra, ¿va? Hay varias ahora. Bueno, ya me perdí. Ok. Arroba es. Sí, los tres puntos, sí. Period. Period. Bueno, se lo puede escribir, permítanme. Period, dot y point. Ahorita se lo escribo para que no. Aquí no hay miserias. Vamos a ver. Permítanme. Vamos a compartir aquí, vamos a interrumpir a estas chicas que están en lo mejor de practicar, pero me interesa esto. Vaya, aquí está. No me sale el arroba. Permítanme. Qué oso, permítanme. No me sale. Quizás como estoy compartiendo. No sé por qué no me sale. Bueno, arroba, ¿verdad? At. El punto tiene tres nombres. Period. Period.
point. Como de periodo. Sí, así se dice. Point, wow. Como dijo Adriana, point y dot. Entonces, dot. Para el para los email address se dice dot. Dot. Dot, sí. No sé por qué no me sale el arroba. Permítame. Al 64. Sí, control, sí. Al 64. Controlar 64. Quiero ver. No, nada. Contro, a la misma vez, ¿va? Quizás porque estoy, ajá, compartiendo, no sé por entonces qué. Es al Q. Ya probé al con G, Q. R y Q. Ahí está, gracias. Me salió bien chiquita. Ah, no. R me, di, me parece. Bueno, olvidémoslo. Ustedes, imagínense que está un arroba ahí, ¿verdad? Ah. Y guión bajo, es, ¿qué es este? Tampoco, ahí está. Se llama underscore. Underscore, guión bajo. Underscore. Y fleca, slash. Slash. Leca se dice slash, right? Slash. Ah, gracias. Slash. Quiero ver si la puedo copiar de aquí. Copiar. Slash. Y pegar. No. Okidoki, thank you. Dima, rescate. Ok, permítame. Entonces, se lo voy a ordenar bien. Se lo voy a ordenar bien. Puntito aquí es dot, ¿verdad? Le voy a cambiar de color para que se distinga. Dos. Ya me hice bolas aquí. Vale, dos. Luego tenemos underscore. Que es guión bajo, ¿sí? Underscore. Ahí está. Slash, que es pleca. Slash. Slash. Así como el. Como Splash. Como el guitarrista de Guns N' Roses. Como Splash. Sí. Hágale los colochos. Los colochos. Todos los colochos faltan ahí, va. Van a venir otra vez, dicen los Guns N' Roses. ¿Va? Y aquí es at. Sí, hoy sí, va. Tenemos dot, que es punto, underscore, guión bajo, slash, ah, me faltó el guión, el guión simple, ¿verdad? El guión simple es así, permítame. El guión simple es así. Hyphen, se llama. ¿Qué estoy haciendo acá? Ahí está. Hyphen. Ahí está. Sí, ahí casi no se ve, pero es un guión. Para los interesados, pues pueden hacerle una captura ahí si quieren. Es que el guión me lo tiró como que se estuviera numerando. No soy bueno en Word, pero en solo en Excel soy bueno. Con viñeta, okay. Se le tiró a Tichi. Sí, sí, como viñeta me lo tiró. Sí. Pero sí, ustedes entienden que es guión. Sí, guión. Entonces, y el otro es guión bajo, underscore. Underscore. Ahí lo tenemos. Vocabulario, ¿sí? Ahora sigamos con la presentación. Ahí estamos, ¿ok? Estábamos con Adriana y Marcela, ¿verdad? Okay. Nos quedamos en la 3. Marcela, please. Okay. Make the question. Repita la pregunta. Ajá. What? Your email address? Adriana? It's to look for... Ya me olvido. At? At?
gmail.com. No. Simple, right? Continue, Marcela. Okay. Thanks. And what's your occupation? Me, I'm a doctor. Make a question. I didn't look. Me? 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 I'm a doctor. Marcela, continue. What are your sister names? Sisters' names. Okay. Like zzz. What? Listen, listen. Zzz. Sisters. Yeah. What are your sisters? Ay, no puedo. Es que se me traba la lengua. Sisters. Sisters. Names. Sisters. Sisters. Sisters' name. Adriana? Annie and Lisa. Annie and Lisa. Okay. Thank you, Dimas. Thank you very much. Okay. The attendance, please. Alejandra? 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 Adriana? Present. Brandon? Present. Chamba? Present, teacher. Carmen? Present, teacher. Edwin? Present, teacher. Iris? Present, teacher. Janice? Present, teacher. Dimas? Present, teacher. Jose Mario? Present, teacher. Juan? Present, teacher. Mario? Present, teacher. Marlin? Present, teacher. Nilton? Present, present. Okay, good. Rodrigo? Present. Romeo? Present. Sara? Present. Esmeralda? Marcela? Present. Okay, good. Alejandra, nos, quizás se le fue el internet a Alejandra. Okay. Let's continue, right? Todavía tenemos bastantes. Okay, good. Ahora sí, ya vamos al presente simple, ¿sí? Las anteriores eran verbos to be. Ahora vamos al presente simple. Ya estudiamos esto, ¿verdad? Así que vamos a ir a la práctica. Aquí está la estructura. When do you play? ¿Ok? Y cuando es tercera persona, he, she o it, usamos el does. Cuando hay un nombre como Miguel o un nombre común como student, etcétera, etcétera, usamos does. Cuando es plural, the students, por ejemplo, es do, pero solo un estudiante es does, ¿verdad? Ok, y aquí está la estructura con does también. What does he do on vacation? Recuerda que son cuatro partes, ¿verdad? Y aquí están ejemplos de preguntas, ¿sí? What do you need? What does she want? Vean la diferencia. Aquí es do. Y aquí es does. Why do they want that suit? Because it's new. Why does she like this tie? Because it's gray. Preguntamos con why y respondemos con because. What color do you want? Black. What size does he need? Extra large. Which sweater do you want? The green one. Which shoes does she like? The black ones. Okay? Now, let's continue working. Write questions. Use the clues, right? What do you like? What do you like? Okay, then. Brandon, please help me, Brandon. What? Un momento, antes de que comience Brandon, para todos, ¿verdad? Ahora dejemos el is y el are en una burbujita y lo hacemos a un lado. Y traemos do and does. Solo do and does. Do and does, sí, ok. Okay, what? Your... No, what
does what your... does? Un momentito. What does o what no, do? What do your what do your dog your doctors friend friends no friends net need need what do your daughter's friends need, right? Yeah. Thank you. Now, Chamba, please, number three. Okay, teacher. What does Martin want? Sorry, what does Martin want? Martin want. What does Martin want? Very good. Thank you. No, thank you for your participation, Chamba. Okay, number four. Carmen, please. What do we have? What do we have? Excelentoso. The last one, right? Edwin, number five. Esta está un poco más complicada porque tiene tres palabras juntas. Edwin. En el pensamiento, teacher. Ah, va, está. Ahí, dejémoslo un ratito. Pues. No lo interrumpamos. Vamos a ver. What does? Permítame. What, para comenzar aquí está junto esto, ¿verdad? ¿Sí? Lo ponemos juntos. What color, ¿verdad? Sí, 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 what color. What color, vale, ok. Entonces diríamos, ¿qué color de zapatos? ¿Cómo diríamos what color? What color. Sería do, teacher. Do. What color do you need a work? Ah, pero en los zapatos, ¿dónde los dejo? Bueno, en la zapatera, pero... Debajo de la cama, tío. Es cierto. Y aunque esté la zapatera ahí, va siempre en la maña de los... Ok. Va, pero la palabra shoes, ¿dónde lo pondríamos? What color... Ajá. Vaya, vamos. Si quiere le ponemos un comodín. ¿La llamada o el 50-50? Yeah, 50-50. 50-50. Entonces sería at work o shoes. At work o shoes. ¿Cuál de esos dos sería? Shoes. Shoes, correct. ¿Qué color de zapatos? Ahora sí, ya va, ya sigue con la estructura normal. What color shoes? Does you need a work? Does you or do you? Does. Mm-hmm. Acordemos cuál usamos con does. He, she, and it. Good. Do you need? Sorry. No problem. No problem. De eso se trata, de equivocarnos y corregir. Entonces, en esa medida vamos aprendiendo. No se preocupe. Que el que no se equivoca nunca aprende. ¿Sí? Tranquilo. Sería, what color shoes do you need? Okay, now, let me help me reading this, please. Iris, read all the questions, Iris. Léeme todas las preguntas, Iris. What do you like? What? Do you like? No, what do? What do you like? Now, like a question. What do you like? What do you like?
This is falling, right? Este, la entonación es hacia abajo. It is. What do you like? What do you like? What do you like? Good. Next. What do you? ¿Qué? Daughter's friends need. Three. What do you, Martin, want? No. What do or what does? What does Martin when or want? Want. Want. Mm-hmm. What do you, Martin? No. Do no. Does. What does Martin want? What color shoes do you need at work? Okay, very good. That's it. Thank you. Si quieren, cuando nos trabemos, podemos probar trabalenguas, ¿verdad? El narizón de la narizonería, pajarito te descorazonaré, pajarito te narizonaré, camarón, caramelo, ok, etcétera, etcétera. Eso les va a ayudar a ejercitar la lengua, ¿verdad? Porque sí, es físico. A veces la mente lo tenemos, pero a la hora de trasladarlo a la lengua, pues no podemos. Ok, let's continue. Thank you, Iris. Now, Janice, number six, please. What color does? Okay, es el mismo caso de los shoes. What color shoes? Entonces, ¿cómo sería aquí? What color? What color shoes? Shares. ¿Qué color de camisa, verdad? What color shirt does he like? Perdón, le ponemos una S a like. No, no se le pone, porque ya tenemos el das. Thank you, Janice. Number seven, please. Dimas. Ya me puedo la lista, teacher. Después de Janice, sí, güey. Ah, vaya, qué bueno. Okay. Sería, what size jacket? Size jacket. Do your need song. Mm-hmm. Pensémoslo bien. Para comenzar, your son es tu hijo, ¿verdad? Your son. Y dijimos que el your era un adjetivo, así que no hay que tomarlo en cuenta. No. En base a your, no vamos a decir do o does, no. Lo vamos a hacer en base al hijo o hijos. ¿Sí, Dimas? Ajá. Entonces es hijo o hijos. Hijo, ok. Uh-huh. Entonces quitémosle aquí. Entonces vamos a usar do or does. Hijo es das. Porque es un he. Ajá. Ajá, correcto. Y sí. Nos falta aquí, ¿qué más? Need. Correct, right? Need. Number eight. Como ya se puede en la lista, vamos a ver quién sigue. ¿Quién seguiría? Vamos a ver. Ok, no problem, Sara. La esperamos. Ajá, ¿quién seguiría? José Mario. Vamos, José Mario.
Mande. You can do it, boy. Number 8, right, Jose Mario? Right. One minute. No problem. Take your time. My answer. Sería why does he like loose clothes at home? ¿Por qué le gusta la ropa floja cuando está en casa? ¿Por qué le gusta a él la ropa? Okay, thank you, José Mario. Excelente, excelentoso. Vamos a ver, ¿quién seguiría después de José Mario? Vale, entonces hay que aprender el listado, ¿verdad, Juan? Juan. Hello, teacher. Okay, please. Number 9. Sería number 9. Do your parent? No. Estamos molestando, Juan. Me va a enojar. No, tranquilo, teacher. Mientras tanto, Juan piensa la respuesta. Los comerciales dicen que tienen que terminar su plataforma esta noche. Hasta la unidad 3. Ajá, Juan. Why do your parents? What a neat car. Want a new? A new car. Car, correct. Uh-huh. Excelente. Un campanazo para usted, Juan. Yes. Okay, number 10. ¿Quién sigue en la lista? Ya la tenía, pero esta palabra se me olvidó. Mario. Okay, teacher. Sería... Which dress does Claire like? Like. Excelentoso. Very good. Then, thank you, Mario. Marlene, please, would you like to read the questions, Marlene? Vamos a practicar la pronunciación, Marlene. Martin? Hola. Please, practice the pronunciation. Léame otra vez las preguntas. What color? ¿Cómo se pronuncia? Shirt. What color shirt does he like? Number 7. What see? Size? Jacket, size? Permítame. What size jacket does your son need? Need? Does your son need? Why does he like loose clothes? Use. Clothes. Loose clothes. Clothes at home. At home, very good. Number 9. Why do your present no parents want, parents want a new car? Papás, papá, ¿verdad? Mm-hmm. Which dress does clean like Claire like? Okay, very good. Thank you very much. ¿Paramos? No. ¿Seguimos? Sí. ¿Ok?
Uy, ya casi se nos acaba el tiempo. Creo que vamos a dejar el manual de tarea otra vez, porque nos faltan varios ejercicios. Vamos a ver. Complete the questions. Ok, quizás vamos a terminar nada más sin la práctica de pronunciación, ¿verdad? Otro día vamos a seguir con la pronunciación. Milton, please, number one, complete the question. ¿Cómo decimos, Milton, qué hace tu tío? ¿O a qué se dedica tu tío? What's your... Ok. Uncle, ¿qué es? ¿Singular o plural? Es singular. Singular. So, do or does? Do. Sustituyamos your uncle por he. Ah, does. Does. What does your uncle? Do. Do. Excelentoso. Nice. Se merece el campanazo. Yes, thank you. Number two, please. After Nilton, we have Rodrigo, right, Rodrigo? Where do your friend live? Where do your friends live? Algo rarito quedó ahí, permítame. Ahí está. Where do your friends live? Thank you. They live in Usulután, right? El granero de la República. Number three. Romeo. Romeo, please. What does your parents? But it says every weekend. Every weekend is people, time, or place. People, right? Every weekend is people, no. Cada fin de semana. ¿Qué es cada fin de semana? Sería, vale, vamos al 50-50. ¿Sería tiempo o persona? Tiempo. Tiempo. Entonces, ¿cuál vamos a poner? What o when? Sería when. When, right? When. Aquí me faltó... me faltó el sujeto. Pero bueno, le voy a dar con el sujeto. El sujeto sería you. Y el verbo sería visit, ¿sí? Lo vamos a poner aquí porque creo que aquí elaboré mal la pregunta. When. Así sería. Así sería, ¿ok? When. When you visit. Pero antes del you, ¿cuál es el auxiliar que viene? Do or does. When do. When do. When do you. ¿Cuál es el verbo en la respuesta, Romeo? I visit them. ¿Cuál es el verbo? A visit. A visit. Aquí me salió raro, pero visité, ¿verdad? Ok, thank you, Romeo. Now, Sara, please, ¿ya regresó Sara? Ok, Esmeralda. No, hoy no se presentó Esmeralda. Entonces, Marcela, please. Where do you do or does? Does. Where does your sister? Your
Where does your sister living? Living or live? Live. Live, right? Where does your sister live? Thank you. She's living in Cuscatlán Avenue. She lives in Cuscatlán Avenue, right? No sé si ya fueron al centro, pero todos están despejando ahorita ahí, ¿verdad? En la avenida Cuscatlán. Bueno, todavía falta que estén ahí en varias cuadras. Pero yo paso por ahí, teacher. Pasa por ahí. Han quitado varias ventas, ¿verdad? Todo sobre la primera, a calle Arce. Muy bien. Todo para vos. Bueno, ojalá que las personas las coloquen por lo menos en algún lugar, ¿no? Porque también hay necesidad, ¿verdad? Sí, porque no se podía pasar ahí por eso. Pero hoy sí ya se puede. Bah, hoy sí ya. Ya podemos ir los domingos a pasear. Sí. Ok. Number five, please. ¿Quién seguía? Marcela, ¿verdad? No. ¿Sí, Marcela seguía? Ya por estar hablando del tema que no. Ya me otra vez. No, no, so, excuse me. Excuse me, Marcela. Ya no me puedo perder uno, pues vamos a ver. No. Alejandra. No, sorry, Alejandra. No, that's okay. No, estoy bromeando yo también. Alejandra. Bueno, a ver qué le pasó a Alejandra. Ya no regresó. Adriana, please help me, Adriana. With the last one, number five, Adriana. Number five. Mm-hmm. Complete the question. My grandmother. What is my grandmother? Is a place, is time, is a person, is a reason. ¿Qué es my grandmother? Mi abuela. ¿Y qué hace falta? Falta el verbo y falta el. Ajá. Y falta la función. Sí, sí, entonces la clave está en my grandmother. ¿Qué es my grandmother? No es sujeto. Sí, pero es lugar, oh, sí. Es tiempo, es cosa, es persona. ¿Qué es grandmother? Persona. Ajá, ¿y cuál usamos para persona? Ah, el who. El who, correct. Who? Does your brother? Live. Live with. ¿Con quién vive tu hermano, verdad? Vive con la abuela. He lives with the grandmother, ¿ok? Y esto fue lo que vimos ayer. No, ayer, ¿verdad? Sí. What time? What time? Thank you for the commentary. Who does your brother live with? Aún no encuentro la relación, Dimas. No sé, me perdí con el chiste, no entendí. Okay. What time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? And what time? La única diferencia aquí es que estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Y aquí repasamos el tiempo. 1 o'clock. 1:05. 5 after 1, right? Quiere decir que esto se puede decir de dos formas. Podemos decir, is 1:05 o it's 5 after 1, right? La 1:05 o 5 minutos después de la 1, ¿sí? Is 1:15, la 1:15. O it's la 1:15, perdón. And it's 1:15, un cuarto después de la 1, ¿ok? Then, por favor, memoricemos esto porque vamos a hacer un ejercicio aquí. Is 1:30? Is 1:40 o is 20 to 2? And the last one, I'm sorry. The last one is, is 1:45 or it's 1:45, right? Muy bien. Con esta información, vamos a ver aquí el tiempo y otra forma de decirlo, ¿sí?
Is 4 p.m.? ¿Qué otra forma le dirían? Bueno, vamos a terminar con el listado. Seguiría Brandon, ¿verdad? Bueno, mejor vamos a pedir voluntarios. Ya repasamos la lista varias veces. Volunteers, please. Number two. It's 4 p.m. What is the other way to say it's 4 p.m.? ¿Qué otra forma podemos decir it's 4 p.m.? 4 o'clock. It's 4 o'clock, right? 4 o'clock. Thank you very much. Janice, ¿me puede ayudar con la 3? It is 9:15. It's a.m. Ajá, pero ¿en qué otra forma lo podemos decir? It is a quarter after 9. It's a quarter after 9. Okay. It's a quarter after 9. Number 4, please. Other form to say it's 8 p.m. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. O también podemos decir it's 8 in the afternoon, right? Porque es PM, ¿no? It's 8 in the afternoon. ¿Sí? Es otra forma. Thank you. Number 5. It's 10:45. It's a quarter to 11. It's a quarter to 11. Perfect. Number 6. Este está más difícil. Solo se le expliqué a Chamba. Vamos a ver, Chamba. It's half past three. It's half, but my goodness. Excelentoso. It's half past three, right? Es otra forma de decirla. La mitad de la hora, half, la mitad, pasada las tres, ¿sí? Y aquí creo que está fácil, pero ¿quién me ayuda? Es la misma que la 2 y la 4. It's 6 o'clock. Oops. It's... Oh, sorry, perdón. It's 6 o'clock. O también podemos decir it's 6 in the afternoon, right? Yeah. Good. And it's 12 p.m.? Ajá, Dimas. It's midnight. Wait a minute. 12 a.m. es las 12 de la madrugada, ¿verdad? Entonces las 12 de la madrugada es la hora del espanto. Ajá. Pero las 12 p.m. creo que sería el mediodía, ¿no? No es solo AM. No, AM es a las 12 de la medianoche. Ajá. Y PM es después de la hora del sope, ¿no? Porque, entonces, ¿qué otra forma podemos decir? Midday o 12 o midday o 12 o noon, right? Noon, ajá, noon. Noon, right? Mm-hmm. Okay, good. Thank you very much. Now... Quiero ver cómo estamos con el tiempo. Ya no alcanza el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Este último ejercicio, porque ya no nos alcanzó el tiempo ni para el manual. Hagamos este rápido y después tomamos asistencia. The movie is at 8 Wednesday or evening. Sorry? 8 Wednesday or the evening? 8. Hey. Muy bien, vamos. Vamos a ir señalando aquí. Ok, good. The meeting is on Tuesday, on January, or on noon?
13, no, January. On January? January. Dijimos que los meses se dice in, ¿verdad? On Tuesday. On Tuesday. Tuesday. On Tuesday, right? Okay, the game is in? In the morning. In the morning, right? In the morning. In the Navy. Okay, the train is... Está, no sé qué hace ahí. The train is train two, is at 37. 237, right? Yeah. 237. Good. And the class is at night. Night. Very good. Pega con nosotros, es at night. The party, party is on July on July 3rd. No. July 3rd. July 3rd. Porque las fechas, la fecha se dice noon, ¿verdad? Noon es at. Okay. The dinner is on Friday. Friday. Permítanme. No, yes. Es que aquí puse un número y después puse letra, ¿verdad? Bien raro, ¿cómo lo dice? Bueno, perdonen, pero ustedes me entienden, ¿verdad? On Friday. On Friday. Good. Her birthday is on November 1st. November. ¿Cómo supieron que es? Su cumpleaños. El cumpleaños del teacher también. No, mentira. The party is in October. In October. Ajá. Oh, no sé qué hice, perdón. Permítame que ya es la hora, creo. October, ¿sí? Ahí estamos. That's it. Any extra question? Por favorcito, termínenme la plataforma. Porque a veces cierra la noche. No sé si mañana se puede, honestamente, pero ustedes termínenla por cualquier cosa, ¿sí? Any extra question? ¿Hay alguna pregunta? Este fue el repaso prácticamente de toda la unidad 3, ¿verdad? La otra semana solo vamos a tener 4 días de clase por la festividad del 15 de septiembre. La celebración del tum, tum, tru, tu, 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 tu. Y el examen final, teacher, la otra semana. El examen final sería hasta el 19 de septiembre. Perdón, lunes. Y ese lunes vamos a llenar una encuesta también. Así que les suplico que el último día... Y no me van a faltar, porque hay 3 requisitos para pasar el curso. Requisito 1, estar en su clase, toda la clase, con la cámara encendida, participando. Esos son los requisitos, ¿verdad? Ahora, la compañera de inglés corporativo, ya se me olvidó el nombre, ya me va a regañar porque me olvidó el nombre. Bueno, les envió el dato de que tienen que estar con su cámara encendida, participar los 120 minutos, ¿verdad? Espero que la hayan leído. Ese es el requisito 1. El requisito 2 es la plataforma. Tienen que completar la plataforma y ganarse el 80%, ¿sí? Y la número 3 es llenar la encuesta de satisfacción, que yo les voy a explicar de qué se trata el día 19. Pero por favorcito no vayan a faltar, porque si no llenan la encuesta no pueden pasar el curso. Así que por favorcito, ese día no me vayan a faltar, ¿sí? Ok, vamos a la asistencia y me quedo con... No, Adriana, no es opcional porque es un requisito de INSAFOR. INSAFOR lo pide. Sí, entonces usted... Se llama encuesta de satisfacción, ¿verdad? Así que yo les voy a explicar con detalle para que no me van a perder, ¿sí? Sí, no sé por qué no aparecía en el listado de requisitos. Pero sí,
Sí, bueno, a menos la información que yo tengo, ¿verdad? De que tenemos que hacerla, sí. Pero es sencillo, si lo que pasa es que como decirle a Ensafor, ¿verdad? Mire, yo tomé este curso con inglés corporativo y me parece el curso. Así, eso le están diciendo ustedes en Ensafor. Es excelente. Ellos quieren saber por qué, o sea, si a usted le gustó o no le gustó. Teacher, pero es que su nombre no aparece. Yo intenté hacerla y como lo primero que preguntan es el teacher. No, estamos hablando, perdón, ¿estamos hablando de la encuesta de satisfacción o de la plataforma? No, ahí mandaron una encuesta y mandaron un link. No, perdón, es que esa es otra. Ah, esa es otra, sí. Ah, bueno. Eso es para el curso del básico 2. Sí, porque ahí decía que era opcional, por eso me había confundido entonces. No, esa es otra cosa, bueno. La encuesta de satisfacción es otra cosa. No se preocupen, estoy anunciando para que sepan ustedes qué vamos a hacer las otras semanas. Teacher. Sí. Otra consulta y con lo de la reinscripción, lo que vamos a mandar, ¿se lo vamos a mandar en el grupo o alguno de los representantes? Bueno, yo entiendo de que es con recursos humanos que se... No, cuando ya tengamos eso, lo mandamos a uno de los, o al grupo de clase, ¿no? No, porque, vaya, el grupo de WhatsApp es solo para que nos comuniquemos entre los compañeros de inglés corporativo, ustedes como estudiantes y yo como profesor, ¿verdad? Para el siguiente curso sí tienen que ser directamente con inglés corporativo. Entiendo yo, ustedes díganme si así fue el proceso, que recursos humanos les ayuda a la inscripción, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que estar pendientes es que recursos humanos responda a esa preinscripción, se llama, ¿verdad? Nada más. No sé si alguno de ustedes lo hace individual. Fichaste. Sí, Iris. Pero ahí dice, bueno, porque como le mandan a uno ahí igual de Insafor, creo que mandan ahí, y dice de que hay que llenar otra vez los formularios. Así creo. Sí, yo creo que eso es. Ajá, pero se lo mandan a uno, no se lo mandan directamente a la de recursos humanos, porque yo hecho. Iris, ¿y todos los datos que le piden ahí los tiene usted? No, porque como de recursos humanos lo hicieron directamente, todo de allá. Vaya, miren, vamos a hacer dos cosas, porque no quiero darle información que no es, porque yo no manejo. Ahorita voy, Adriana, ahorita. Yo no manejo esa situación, entonces hagamos una cosa, mejor hablen con recursos humanos y con inglés corporativo, porque no es el que yo les dé mala información, ¿verdad? ¿Les parece? Vaya, ok. Adriana. Present. Ok, thank you. Have a good night. Brandon. Present, teacher. Good night. Good night. Chamba. Present, teacher. Have a good night. Thank you. Carmen. Present, teacher. Good night. Good night. Edwin. Present, teacher. Bye-bye. Iris. Present, teacher. Good night. Good night. Jenis. Good night, teacher. Thank you. Dimas. Present, teacher. Good night. Thank you. Jose Mario. Present. Good night, teacher. Okay, bye-bye, Jose Mario. Juan. Good night, teacher. Good night. God bless you. God bless you. Marlin. Present. Thank you. Mario. Present, teacher. Good night. Good night. Nilton. Present. Okay. Rodrigo. Present. Good night. Good night. Romeo. Present. Good. No me voy a ir, Romeo. No se me va a escapar. Okay. Okay, good. Sara. Present. Bye-bye. Bye-bye. Marcela. Marcela. Present. Good night. Okay. Good night. Good night. Okay, good. Thank you. Bye-bye. See you next class. Ah, Romeo. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Good night, teacher. Bien, teacher. Ah, good night, good night. Esmeralda. Alejandra. Alejandra. Permítame, Romeo. Le voy a tomar la asistencia, Alejandra. ¿Qué le pasó? ¿Le falló el internet? Sí, me falló un poco porque ha estado lloviendo también, pero pude poner atención en algunas cosas. Bueno, pero sí estuvo en la última parte de la clase, ¿verdad? Sí. Sí, va. Ok, no hay problema, Alejandra. Pasa buenas noches. Then have a good night. Thank you. Have a good night. Bye, bye. Bye. Ok, so, Romeo, ¿qué pasó ahora con el peluche que uno lo ve ahí al fondo? Ah, la niña lo quitó. Lo llevó. Sí. Se ve bien energética, ¿verdad? La princesa. Sí, hace 2 años, 3 años va a cumplir. Está ahorita. Sí, ya me imagino. Pero es la alegría de la casa, me imagino. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué le ha parecido las clases, Romeo? No, bastante bien, la verdad, teacher. ¿Ya había tenido usted clases de virtuales? No. No, no, primera vez. Primera vez. Ah, vaya, muy bien. Entonces, espero que siga hasta avanzado, si es posible, ¿verdad? Ah, eso esperamos, pues, sí. Hacerle frente hasta donde podamos. Ok, pero lo más recomendable es que ahora que ha empezado usted a estudiar, empiece a tener en contacto con inglés todo el tiempo, ¿verdad? Y la, verdad es que mi hija mayor, ella, como ella la mandaba ahí a Litka a aprender clases de inglés, va. Ah, bueno, sí, estuve trabajando un tiempo por ahí, sí. Ajá, vaya, entonces ella fue a varios, entonces ella me ayuda bastante, ella ya pronuncia bastante bien, entiende bastantes palabras también, va. ¿Y ella ve películas en inglés? Sí, ve películas en inglés, bueno, música, ajá, música, acá hay solo en inglés también. Ajá, la cuestión es el tiempo ese. No, mire, vaya. ¿Usted maneja? Sí, moto. Vaya, entonces ponga una canción en el carro y vaya escuchándola. Y no manejando, cuando esté en su casa, oíste la letra. Oíste la letra, sí. O cuando esté haciendo algún trabajo en la casa. Sí, puede poner la música y trabajando o haciendo lo que tiene que hacer en casa. Y después revisa la letra. O si quiere, si tiene el tiempo, puede imprimir la letra. Y la puede... Como le digo, mi hija me ha escrito unas canciones ahí en inglés. Y me dice que me la memorice. Ahí y después está, me va a poner para practicar. Que me la memorice primero así. Y después cuando yo la escuche, ya va a ser más distinto. Para la pronunciación. Correcto. Excelente, tiene una buena maestra ahí entonces. Sí. Sí, o ponga la letra por la refri o ahí por la cama. Y entonces ya usted la ve y ya va escuchando, ¿verdad? O antes de dormir, ¿va? Después de la clase, usted ponga la canción y ya se la aprende. Olvídese, con música sí se aprende, ¿verdad? Sí, la cuestión a mí de así. Me cuesta bastante que me queden las palabras, la verdad. Pero le aseguro que con la música, bueno, los científicos dicen eso, ¿verdad? Que se queda en la cabeza más permanente que una clase normal. Ajá. Porque va a una parte del cerebro que queda más prendido, ¿verdad? Así es que es mi recomendación. Y películas también. Solo en inglés. Mi recomendación, Romeo, es que vea películas de muñequitos, ¿verdad? Películas de románticas o de comedia. Porque ahí son donde se entiende mejor el inglés. Ajá. Esa es mi recomendación. También hay otro recurso. Antes de dormirse, si quiere puede hacer eso, puede poner un audiolibro en inglés. En YouTube aparecen audiobooks. Ajá. Sí, son largos, ¿va? Pero usted ahí poquito a poquito los va, como El Principito, Tom Sawyer, los cuentos de Edgar Allan Poe, los cuentos de terror, ¿se acuerda? Sí. El Gato Negro y todo eso. Entonces ahí aparecen en audiobooks, así ponga, ¿verdad? Y hay un libro bien de superación, pero son más complicados, ¿verdad? Usted escoja uno bonito ahí que le guste
Es otra opción para aprender. Oiga. Muy bien. ¿Hay alguna duda o algún tema que usted quisiera que le aclarara? No, por momento no. De momento estamos. Por momento estamos bien. Sí, solo como le digo, eso que me cuesta que me queden algunas palabras, y como nunca fui bueno en lenguaje, la verdad, lenguaje y literatura. Sí, bueno. La verdad me cuesta bastante los verbos, proverbios y los todo adverbios, eso. Sí, los adverbios. No, los proverbios sí, eso léalo en la Biblia. Sí. Muy bien. Sí, sí, pero es que el lenguaje, la verdad, nunca fui bueno en la escuela, entonces me cuesta bastante lo que es los verbos. Ah, bueno. Pero la estructura que hemos llevado hasta ahorita, ¿la ha ido entendiendo? Bastante parte que sí la he entendido. Vaya. No completo, ¿verdad? Pero mi consejo es que vea las presentaciones de PowerPoint que yo les mando, oiga, al grupo. Ajá. ¿Las mira? Algunas las veo a la hora del mediodía, que es lo único que me queda. Ni modo. Me queda el lugar, ajá. Y la plataforma, que ahí sí es obligación, ¿verdad? Sí, es así. Bueno. Es así, con la plataforma sí ahí está. De la plataforma solo son las preguntas que hacen. Sí. Las preguntas sí. Están, solo eso es, ¿verdad? Solo eso es, y ver el video. O sea, este video de esta clase lo puede ver ahí en la plataforma. Ya, este es el 15, ¿verdad? Este es el 15, sí. Este 15. Y este creo que hasta el lunes lo van a subir. Me pregunté, las preguntas esas, como tiene numeración también, ¿va? Así como, digamos, la de esta clase, el 15, también ya están las preguntas ahí, ¿verdad? Sí, o sí. O sea, ¿es necesario adelantarme o puedo ir así? Si usted quiere, puede adelantarse, Román. Ajá, es que yo siento que es mejor ir cabal solo hacia el día y no adelantarme, porque al adelantarme creo que no se me quedaría, queda ahí mucho. Es, usted tiene el menú ahí, así que usted decide si se adelanta o no. Ah, va, perfecto. Yo hago lo que usted dice, va. Para mí es lo más recomendable, que si yo doy la clase y explico el tema, entonces usted ya va a la plataforma y contesta. Ajá, cabal, es que así es. Yo contesto hasta mañana, va. Sería lo más todavía, lógico. Ajá, todavía repaso un poco de lo que sí. de la clase de este día, de esta bueno, noche. Así puede ser entonces, oiga, para que no se vaya a perder mucho, oiga. Y cualquier cosa, perfecto. Cualquier pregunta, ahí estamos en el grupo, ¿verdad? Sí, con la reinscripción, ya creo que lo solucionamos, porque es de la empresa, me lo mandan de recursos humanos. Ah, vale. Yo les di el correo del licenciado para que él me hace todos los trámites, para que yo no, me dice, para que usted no pierda tiempo. Qué bueno, tiene apoyo ahí, ¿verdad? Ya ve. Sí, así que aproveche. Cabal, sí. Ok, Romero, entonces, si no hay más preguntas, pues, ahí estamos para el día de lunes, oiga. Bueno, gracias, teacher. Okay, have a good night. Saludos a la princesa ahí. Bueno, gracias. Okay, bye.